¿Qué onda? ¿Qué tal, pandilla? Estamos de regreso en nuestra serie Survival 1.9 y me estoy volviendo loco por los zombies. Pero vean, este es mi refugio temporal que les dije que iba a hacer. Aquí en el techo, desde la 1.8, los botones se pueden poner en el techo. Tengo el botón para abrir la puerta. Y no sé si se escucha, pero me encanta el sonidito que hacen las puertas de metal al abrir. He reemplazado las puertas de metal, he puesto por aquí escaleras. Por aquí otras escaleras. He puesto los botones. ¡Uy! Aquí está nuestro cofre con cositas. Y aquí he puesto otros cofres, porque lo más seguro es que ese cofre se nos llene muy rápido. He estado haciendo todos estos cambios. He puesto aquí una puerta de metal para mayor seguridad. He limpiado la mina, el techo de la mina, para que no sienta que me golpeen los cuernos. Y a ver, aquí tenemos más metal, dejamos aquí algo de carbón. Estas son las cositas que hemos ido recogiendo. Y vamos abajo para probar nuestra trampa. Ha estado unos 15 minutos y ya se ve bastante gente por aquí, si lo pueden ver. Vamos a ver con el F3, dice que tenemos 131 entidades. Todavía no son muchas, pero pues ya es bastante gente. Ahorita tengo 36 niveles. La experiencia crece de forma exponencial. Eso quiere decir que los primeros niveles son muy fáciles de conseguir, pero ya pasando el nivel 20, 25 por ahí, ya cuesta bastante trabajo. Ahora vamos a activar la trampa con 17 ticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Si escucharon ahora, los tics van más lentos porque está lagueado, está lagueado aquí adentro. Así que es más fácil para nosotros. Vamos a darle los últimos golpecitos. Vieron, de un toque me bajaron 3 corazones porque me están bajando todos los que me alcanzan a dar. Ahí está. ¿Estaba lagueado? Está lagueado bastante. Estoy matando muchos zombies de golpe. De hecho, voy a poner el F3 para que vean. Uy. Hace rato creo que no apuntamos bien porque ahorita me marca 250 y tantas entidades. Yo creo que lo mejor va a ser con pociones de vida. Porque esto ya anda lagueado. Intentaré terminarlos de matar para ver cuántos niveles subimos. Ya vamos por el 38. Y también quiero ver qué tantas cositas nos dejan. Ya ahorita, antes de empezar a grabar, me había asomado y ya tenía una armadura de oro completa. También en la, a partir de la 1, no, sí, se me hace que esto es nuevo, de la 1.9. La experiencia va hacia tu cuerpo. ¿Sí ven? Porque en la 1.8 para abajo la experiencia se iba hacia tu cara. Y de por sí, vean cuántos años tarda en pasarse la experiencia. Los orbes de experiencia, llevamos 40 niveles, bastante bien. Imagínense en la cara dándote vueltas, era bastante molesto. Bueno, así el lag. Bien, esto es lo que hemos obtenido hasta el momento. Algunas palas de hierro. Ya llevamos... ¿Cuántos son? 2, 4, 6 stacks de carne podrida. Botitas con caída de pluma. Caída de pluma 2. Estas botas están buenas. Más pollito.
Pecheras casi no hay. Ah, 7 stacks. Bueno, de hecho voy a limpiar esto. Para eso son estos cofres. Otra cosa que me di cuenta es que he puesto la losa allá arriba porque pasó lo mismo que pasó con la escalera hace rato. Déjenme agarrar mi experiencia. Y es que ya no puedes poner la losa tampoco, ya te lo cuenta como un bloque transparente. Qué mal. Muchas decoraciones van a cambiar por culpa de eso. No sé si era un bug o si era parte del plan maestro de Minecraft en un principio, pero a mí me gustaba. Ya me he quedado sin hacha. Por eso me va a resultar bastante caro matar zombies con espadas y cosas así. Es mucho hierro el que se pierde. Y eso es lo que yo quiero. Hacer mis pociones de salud. Para eso necesito... ¿cómo se llama esto? Sandía, que ya tengo. Por ahí hay un orbe atorado. No sé si está bugueado o... Pero ya 42 niveles, ya 42 niveles, ya es bastante. Ya. Vente, vente, vente. No sé qué piensa de su vida ese. Y listo, es momento de retirarnos. Vámonos para arriba. Ah, esta es la zona AFK que les decía. Aquí abro y es un cuadro de uno por uno iluminado. Para que yo esté ahí y nadie me mate mientras estoy ahí adentro. Vamos a llevarnos algo de piedra. Y de piedra cocinada. Dejaremos esto, pero ahorita no me interesa para nada. Ah, también quiero llevarme esto y esto y esto y bajar la carne podrida. Que recordemos, tenemos a nuestro pueblo de clérigos y eso nos va a llenar de esmeraldas a más no poder. Muy bien, el día de hoy lo que quiero es ir por varitas de Blaze. Pero para eso hay que construir un camino. ¿Y aquí cómo regreso hacia allá, no? Hay que construir un camino hacia la fortaleza que encontramos en el último capítulo. No. En el capítulo de regreso a casa, el hogar, dulce hogar, creo que se llamaba, donde regreso a mi casa. Uy, por poco crashea. En ese capítulo encontramos una fortaleza, ni bien salimos del portal. Y también he construido mi portal, ahorita se los enseño, nuestro portal, a ver aquí que tenemos de interés. Voy a llevar las tijeras y nada más. Listo, ya podemos irnos. Espero no morir porque voy algo cargadito. ¿Y dónde está mi escalera? Aquí creo que he quitado una luz, se me hace demasiado oscuro. Oh, hoy. Digo, 42 niveles. Es bastante, ¿eh? Ahorita nos va a dar para encantar y encantar y encantar hasta que tengamos suerte. Suerte 3 quiero. Para tener un buen mineo. Qué bien es de día. ¿Y esto? ¿Estás amarrado? Sí, estaba amarrado. ¿Y esto? Se bugueó la cuerda. Bueno, no me interesa. Vamos rápido a casa por materiales para construir un puente hacia la fortaleza. Aquí estamos. Sigue pasando esto con las remolachas, no sé por qué. No debería de pasar. Es como una especie de bug, no sé si así están planeadas las remolachas para que se puedan sembrar así.
Dejamos toda la piedra, ya tenemos casi un cofre lleno de piedra. Este es un cofre doble, por eso digo un cofre lleno. Y metemos aquí las cosas valiosas. Vamos a hacernos un pico. 1, 2, 3. 1 Ojalá tengamos suerte y tengamos nuestro primer pico de fortuna. Vamos a tomar lápiz azul y a ver a la primera. Y rompibilidad. Fortuna 1. No me convence. Voy a dormir. Y lo que vamos a hacer va a ser encantar. Encantar unos picos para que se actualice la mesa de encantamientos. Y así llegar hasta el encantamiento de Fortuna 3. ¿Qué es el que nos interesa? A ver. El rompibilidad. Eficiencia, wow. Eficiencia 4. Uy, es eficiencia 3. No. Eficiencia 4. A ver. Eficiencia 3. Eficiencia 4. Es que esos encantamientos son muy buenos, deberían de estar en picos de diamante. Uf, por eso me estoy riendo. ¿Cuántos tenemos? Llevamos 33 niveles. Uy, uy, uy. ¿Qué otra cosa me podría encantar? Una hacha, una pala. No sé, no sé qué me puedo encantar. Una espada, a ver si nos sale algo de looting, de saqueo. A ver, vamos a hacernos dos espadas. Tenemos picos de hierro muy buenos, pero son de hierro, qué mal. A ver. Toque de seda, pero ya tenemos toque de seda. Aspecto ígneo y rompibilidad, filo. Empuje 1, filo y rompibilidad, muy buena. Y rompibilidad 3, eficiencia 3. Y te quiero gastar un solo nivel, así que filo 2. Venga, toque de seda. Uy, uy, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? No sale fortuna. Yo sigo con mis 30 niveles. No quiero ir al Nether con 30 niveles. Claro que ahorita ya tenemos nuestra granja de experiencia. Y si vieron qué rápido subimos niveles. Irrompibilidad. Irrompibilidad. Oh. Al parecer no hubo suerte todavía. No hay problema, de todos modos en este capítulo no la vamos a necesitar. Eficiencia 4, eficiencia 4, eficiencia 4. Me voy a llevar este. Vamos a dejar hierro. Filo 2.
Bueno, de hecho, la idea es dejar las cosas porque tal vez muera. Hornerita, ¿quién te dejó abierta la puerta? Yo no recuerdo haberte dejado la puerta abierta, ¿eh? Vamos a llevarnos un arco y unas flechas porque siempre que voy ahí hay un ghast rondando. Y no vaya a ser la de malas, me tire. Ya tengo marcado dónde vamos a empezar. Nuestro puente gigantesco. Así. Ahí está nuestro arco. Y lo podemos encantar, ¿eh? Yo creo que sí, vamos a encantar nuestro arco, ya que tenemos niveles de sobra. Y que nos da poder 2, retroceso, poder 2 está bien, nada más poder 2, lástima. Y con algo de comida, dejamos obviamente aquí estos dos, los cubos también. Necesitaré más comida y bastantes bloques. No sé si llevar o no. Yo creo que no. ¿Por qué me llevo bloques de estos y no trabajo con los bloques que hay en el Nether? Pues hay una sencilla razón. Lo que pasa es que con la enfiedra la puede destruir un ghast y estos bloques no los puede destruir un ghast. Así de fácil. Por eso. Ahora no he mostrado aquí esta puerta. Sembré unos cactus que me traje del otro lado. De las tierras lejanas. Otra cosa. Que espero no morir, pero confío bastante en mi habilidad. Por eso me voy a llevar aquí otra montura para domesticar otro caballo. Y me he hecho más pociones. Por eso es que vamos por los gastos. Digo, los. ¿Cómo se llaman? Blaze. Listo, hubiera cortado los cactus ahora que están. Pasó algo curioso con este portal. No sé por qué, pero está conectado al otro portal. Así que salimos en el mismo lugar. ¿Lo ven? Ahí se escucha el gas. Luego, luego, ni bien salimos. De hecho, lo tengo en la cara, pero. Uy, la caída del arco. Uy, que no le llego. Ay, que ya me vio. Me va lagueado, por eso. ¿Qué pasó? Uy. ¿Qué ha pasado con ese gas? Muy bien, pandilla, no sé por qué desapareció el gas, pero vamos a explicarle los planes de construcción. La idea será montar una estructura acá para después detener la lava de allá y construir un puente hacia allá.
paso aquí por la lava. Uy. A nada de caerme por un lagazo. No le doy, como si yo tuviera flechas para gastar. Bien, ya le di. Eso. Y cae a la lava, ¿verdad? Sí, ahí vemos cómo se quema. Nuestra posible primera lágrima de gas, ahí se quemó. Aquí, si ven este pilar, es donde he marcado para construir un puente directo a ese puente. Y al final de ese. Ah, sí, tengo el zoom. Al final de este puente, ahí hay un spawn de Blaze. Esa es la idea. Voy a poner dos tipos de cámara rápida. La primera cámara rápida en primera persona que va a ser para esta área. Y cuando construya el puente, voy a poner la cámara rápida, esta que me gusta, de tercera persona. Así que vamos a la cámara rápida y volvemos.